Yo te ordeno que te vayas. Que salgas de aquí. Ahora, en este momento, te tienes que ir. Sácalo por la boca. Sácalo. Ahora, expúlsalo. Expúlsalo. De repente vienen muchos aires y lluvia y eso y se ensucian. Se plasman caras. Negocios se caen. Cirugías que ya están programadas. Llego el día para que me den la hoja para ingresarme y a internarme. No te operamos. David se puso en contacto con nosotros debido a que todo le salía mal. Él está seguro de que su expareja y otra expareja le han hecho brujería y por eso no ha podido progresar desde entonces. Él está convencido de que esta mala racha no se hubiera terminado si Madeline no lo hubiera atendido. Madeline, estamos llegando ya a una casa donde nos han hablado. Parece que tienen problemas muy serios, una mala racha. Consultaban a otro especialista antes, pero al parecer dejaron darle seguimiento y las cosas empeorando cada vez más. Fíjate que sí, la percepción que tengo de este espacio y de la persona es algo confuso y complicado. Veo muchas energías, sobre todo femeninas, pero aparte veo que este especialista ya no existe, ya no está. No sé si falleció, se cambió, se fue, pero no percibo su energía. Y definitivamente sí, hay muchas energías femeninas alrededor de esta persona. Ok, ¿te parece si nos acercamos un poco y conocemos más la historia y ver si es que podemos echar una mano, podemos ayudar a que todo sea mejor? Mira, es una puerta dorada, eso me hace muy raro. ¿No? Sagrado Corazón de Jesús, un espejo. Como que aquí el espejo ya hay mano, es para, sí. Mano psíquica o mano. Sí, porque el espejo es para rechazar las energías, para que reboten las energías. O sea, no llegan las energías, no pasan. Ok. Entonces, la puerta dorada también es un símbolo de poder. Hola, David. Hola, buenas ¿cómo tardes? ¿Cómo estás, David? Mucho gusto, Alberto del Arco. Madeline, ¿cómo muchas estás? Gracias, ¿podemos pasar? ¿Podemos pasar? Gracias. Gracias. Adelante, pasen, chicos. Bueno, pues primeramente, muchísimas gracias por invitarnos a su hogar, por la confianza, para platicarnos el problema que tenga. Cuéntenos un poco por qué cree estar embrujado. Pues se han dado una cadena de situaciones a raíz de un rompimiento con la mamá de mis hijos. Y negocios se caen de estar en auge 1 o 2 meses, ¡prum!, en picada rotunda. O sea, no fue de, ah, es que está pasando esto, o sea, no, pum, de pique, de 2 días quedar en ceros, cuando están siendo productivos, y no es un solo intento, han sido muchos intentos ya en 20 años, y de 8 años para acá, ella trató de regresar a vivir con nosotros, solo estuvo 15 días viviendo con nosotros, y de ahí, peor. A raíz de eso me busca mi primera esposa, con la que también tengo 3 hijos, y regreso acá a Guadalajara, porque yo vivía en el Estado de México. Y de dejar mi casa de ella con un amigo, se metió una señora, la invadió, no la hemos podido sacar. Se acabó el business de 3 taxis, 2 camionetas de 3.5, y ahorita estamos en ceros. Cirugías que ya están programadas. Llego el día para que me den la hoja para ingresarme y a internarme. No te operamos. Primer pretexto, que porque subí de peso. Segundo pretexto, que porque no había una red que me tienen que poner en la cadera. Cuando me habían dicho 15 días antes que tenían todo. Y el último pretexto es porque, como reporté al cirujano con el jefe de trauma, ahora me va a operar hasta que él quiera. Pero así de tener todo, no tengo ningún problema de salud. Y de ese tiempo para acá, a las 3:30 de la mañana, todos los días, no ha habido un solo día que no, me despierta por un sonido de mosquito, por un toque de alguien que me toca el hombro. Siento que se sientan en las pies de mi cama. No sé si sea como sueño, pero me visitan gente que ya no está aquí. Me ofrecen comida,
Esas personas me ofrecen comidas, algo de tomar. Una persona iba a venir a ayudarme, porque lo contacté. Es una persona que también se dedica a esas situaciones. No pudo llegar. De plano, a la cuarta vez me habló y me dijo, ¿sabes qué? No hay cómo llegar contigo. Y se desistió. Quizás no haya sido muy fuerte en su forma de trabajar, o no, o sea muy fuerte lo que yo tenga, no sé. Pero al final tuvieron hasta un accidente vial, por eso ya no pudieron venir. Y dijo, no, abortamos misión. Me queda claro que hay muchísimas muestras de que la suerte no está de tu lado. Pero ¿por qué pensar que es una brujería? ¿Te ha tocado ver cosas raras? Sí. ¿Cómo qué? Aquí en el fraccionamiento tiende mucho a ver caballos y vacas de repente en la noche. Se salen de los ranchos vecinos. Pero en una ocasión, exactamente a las 3:10 de la mañana, relinchó un caballo como si estuviera aquí adentro. Ok. Me asomo, yo duermo en esa recámara, me asomo por aquí y pasó un caballo negro, hermoso, pero literal volteó la cabeza y me peló los dientes. No era un animal. Afortunadamente conviví un tiempo con una persona que se dedicaba a hacer palo mayome y vi muchísimas cosas. En solo un año que estuve con él, wow, ¿no? ¿Por qué no te dio las protecciones adecuadas el santero? Porque me retiré de él. Pero si tú ya tenías el conocimiento, tú también podías haber bloqueado. Mira, mi percepción. Tenemos un grave problema con ese espejo reflejando una puerta cerrada. Caminos, puertas, todo lo que tengas, economía y todo está cerrado. Y duplicado con el espejo. Sí, ese espejo no es su lugar. Ok. Si tú ya tienes el conocimiento porque estuviste con un palero, con un santero, tú tienes cómo poderte ayudar. Y sí tienes un demonio, se puede decir, que participa contigo, que convive contigo y que está muy feliz de estar contigo. ¿Sí? Convive tu energía. ¿Sí? Ahora, otra pregunta. ¿Por qué el verde? Esta situación de este color se dio porque un chavo nos ofreció una cubeta de pintura. Ok, no por Feng Shui, ni por nada de eso, porque tienes exceso de verde. Tienes un espejo ahí que hace que rebote la energía, que todo lo que entre se rebote. Pero esta energía está contigo. Y aparte hay dos mujeres, dos energías femeninas. Ok. Hablando de energías, no sé si te fijaste que la cortina casi... Sí. Ok. No me di cuenta, perdón. Estas dos energías femeninas que entre ellas están hostigando porque todo lo que hacen se les rebota. Pero tú estás en medio de este pleito. Entonces, eso se hace como muy complicado porque lo que hace una se le rebota y no se lleva a cabo. Lo que hace otra se rebota y no se lleva a cabo. Pero baten toda la energía alrededor tuya. Y con este pequeño elemental de bajo astral que traes, pues se regojea mucho de esta energía que ustedes están generando. Sí, claro. Inclusive hay una situación. Ustedes saben que un cirio del tamaño de una primera comunión, bendito por un obispo, no se consume en un día. Sí se llega a consumir en un día, si lo que traes es totalmente negativo. Lo que va a hacer es recoger lo más energía que pueda y se va a autoconsumir, porque te está ayudando a quemar lo que hay aquí. Entonces, tú tienes muchos elementos para poderte ayudar, pero no las has prestado atención. Quizás me he estado enfocando un poco más a querer rehacer mi vida en cuanto a lo salud, porque yo era una persona muy dinámica, muy activa. No paraba, trabajaba 16, 17 horas al día, ya fuera en uno de los taxis, manejándolo en la camioneta, me iba por semanas y siempre estuve trabajando. Entonces, a partir de que esa señora regresó esos 15 días con nosotros, casualmente
A los 14 días, un múltiplo de 7, se me tronó la cadera. De la nada. ¿De la nada? De la nada. De bajarme de mi carro. Al bajarme de mi carro, ¡plah!, sentí el tronido. Y hasta me quedé así, porque fue un dolor. Eso es un metal. Y de estar la cabeza del fémur así, quedó así. Uf. De bajarme del carro. Ni siquiera. Y yo llegué a subirme a pelear lucha libre en un ring, anduve en moto, cargaba cosas pesadas y nunca pasó nada. ¿Tenía sobrepeso? No, tenía 90 kilos, que hacía mucho ejercicio. Entonces en sí mi sobrepeso es del rebote de dejar de hacer ejercicio. ¿Tomaste esteroides en algún momento, algún medicamento, no, alguna cosa así? Algún día suplementos alimenticios. Es que traes un desgaste a nivel de huesos. Se puede decir como una especie de osteoporosis. Sí, traes un desgaste ahí. Y la subida de peso no te ayuda. Y realmente ahí sí concuerdo con el médico. Necesitas bajar de peso. Porque el exceso de peso en una cirugía te puede causar un paro cardíaco, te puede causar un problema más serio. Entonces, sí requieres bajar de peso para poder hacerte una cirugía mayor. Quieras o no, es una cirugía mayor, te tienen que dormir. El problema más ilógico de la situación es que estoy totalmente sano. Y he invertido en comprar teléfonos y venderlos. Se dejan de vender. Compro X producto y se dejan de vender de la nada. Ok. Primero hay que quitar este espejo de aquí. Es muy importante. Sí, porque tienes puertas cerradas. Entonces, no hay cómo. ¿Y ese de allá no? Ese hay que... De la entrada. En ese espejo, no sé si gustan observarlo, me llamó mucho la atención que hay unos labios pintados y aquí no hay mujeres en la casa. Ya no hay mujeres. No viven mujeres. Ok. ¿Novia, amiga del hijo? Nadie. Vienen su novia de mi otro hijo, una amiga de mi hijo, pero no son de estar en los espejos. Ellos normalmente están ahí. Y yo lo limpié anoche. Y así amaneció. Sí, está en la boca pintada. En esos vidrios, de la nada, de repente vienen muchos aires y lluvia y eso, y se ensucian. Se plasman caras viéndome y son caras pues descarnadas. Okay. Se me figuran mucho de repente los videos que haces que salen así. Imagínate, plasmados en los vidrios, en los espejos. Así. Les comento lo del caballo. Fumigamos, no se van las hormigas. Las hormigas no se dejan de ir. Se mueren hasta los alacranes. Y las hormigas aparecen en las camas. Un colchón de mi hijo se infestó de chinches. Nada más ese colchón. Entonces son situaciones que dice uno, no es normal. ¿Se puede hacer algo, madre? Mira, en este momento, si hay un lugar, alguna cama que pueda yo usar, le puedo hacer con parte de una sesión de desbloqueo y de apertura con la obsidiana. Ella va a recoger parte de toda esta energía y también va a quitar este pequeño o este gran espíritu que tenemos ahí, que comparte con usted su cuerpo, su mente, y vamos viendo qué más se mueve ahorita en este momento. Más adelante le puedo hacer una protección, pero tengo que empezar por orden. No puedo hacer una protección si su cuerpo está sucio. Hay que limpiar para poder armonizar. Pero usted también, como conocedor ya de santería, va a tener que aprovechar su conocimiento para apoyar esta parte. Se me había pasado comentarles, inclusive yo iba a hacer un pacto, el rayamiento que dicen los paleros, que es un pacto de sangre. Pero no está rayado, el pacto no está cerrado. No dejaron que me rayara. No, es que no lo pueden rayar ahorita. Si usted trae un ser ahí, lo van a encapsular, se va a quedar ahí y ya no hay cómo sacarlo. ¿Por qué? Porque en el momento que lo rayen y haga el pacto de sangre, ese ser se queda como parte de. ¿Sí me explico? Entonces no se puede rayar hasta que esté totalmente armonizado. Cirugía, todo lo que tenga que hacer, y ya después ya lo pueden rayar. Antes no.
pero no, igual... No, ya no quiero. Ya no. Mejor no. No, pero igual usted tiene cierto conocimiento, entonces hay que ponerlo en práctica también. Sí, porque usted sabe también cómo se puede limpiar y armonizar. Yo voy a hacer aquí encantada mi parte y ya usted tendrá que utilizar también su conocimiento, porque es parte de una protección. Tiene el conocimiento suficiente para poderlo hacer. Sí, claro. Entonces, ¿qué necesitas entonces, madre? Un espacio donde poder trabajar, que el señor esté acostado. ¿En mi recama? Si usted gusta, en su recama, sí, claro. En su recama. Okay. Ok, Madeline, pues aquí nosotros te seguimos. Ahorita que lo acosté, empezó a sentir malestar a nivel de las cervicales, a nivel de cosa que para él no es muy normal. Vamos entonces a empezar y con una sola vez no va a ser suficiente, aclaro, porque hay demasiadas cosas que mover, pero por lo menos tratar de eliminar a este ser que está ahí con él. Ok, ¿vale? Bueno, pues adelante, Madeline. Maluinia, Sasha Hala y Asama Nimi. Le pido a la divinidad y a tu guardia interior que nos ayude a eliminar este ser que no es su espacio ni su lugar. Ayúdese a mover esta energía que no es espacio ni su lugar. Pido a la divinidad que mueva. ¿Estás bien? Sí. ¿Por qué estás temblando? Pues sí, me empezaron a moverse los dedos. Ok. ¿Voy a voltearla? ¿Sí? No es espacio ni su lugar. Y su lugar. Pido a la divinidad que ayude a mover toda la energía y que saque a este ser que no es su espacio ni su lugar. Le pido a la divinidad que me ayude a mover a este ser que no es su espacio ni su lugar. ¿Estás bien? Cualquier cosa que sientas, nos dices, David. Me dices, por favor. Sí. Solo siento movimiento en las manos, en los dedos principalmente. Ok, va a buscar un lugar de escape. Un perro, ¿verdad? Se escuchaba llorar y llorar el perro, muy raro. Sasha, con estas piedras saco, libero la energía que no debe de estar en este lugar. Está llorando, supongo que es el perro de David. A lo mejor está percibiendo algo que está ocurriendo aquí. Este lugar. Por aquí puedes salir, por aquí tienes que salir. Esta es la puerta que te permito para que tú puedas irte de aquí. Por aquí puedes salir, por aquí puedes irte. Este es el espacio que te doy para que puedas salir. ¿Sí? ¿Sí? Por aquí puedes salir. ¿Sí? Por aquí puedes salir. Este es el espacio por el que puedes salir. Este no es tu lugar, no es tu espacio, no puedes estar aquí. Sí, te lo ordeno. Yo te ordeno que te vayas, que salgas de aquí. Sí, este es tu lugar para salir ahora. Quiero que dejes este cuerpo, no te pertenece. Por aquí vas a salir, tienes que salir. Te lo ordeno. Te lo ordeno. Te tienes que ir, tienes que dejar este cuerpo, sí.
Te lo ordeno. Déjalo ir. Suéltalo. Déjalo ir. Suéltalo. Déjalo ir. Déjalo ir. Que sí. Te lo ordeno. Déjalo ir. Te lo ordeno. Este no es tu lugar, no es tu espacio. Tienes que irte. Sí. Sí. Que sí. Sí. Ahora. Ahora, en este momento, te tienes que ir. Sácalo por la boca. Sácalo por la boca. Sácalo por la boca. Sácalo. Ahora, expúlsalo. Expúlsalo. Envuelvo en una cúpula de luz que cualquier ser, entidad negativa, no puede regresar a ti. Queda sellado, cerrado. Nada, ninguna energía negativa, que sea de oscuridad, de bajo astral, que sea lenta, agresiva, perdida, puede entrar a ti. Vamos a dejar un momentito que se asienta la energía. Ok. Oye, llanto de perro, ¿hay un perro por aquí? Yo creo que sí, deben tener uno aquí a lo mejor. Es que se conectó también a la energía del señor. Despacito, inhala y exhala despacito. Inhala y exhala despacito. Inhala luz, exhala energía negativa. Inhala luz, exhala energía negativa. Con cada exhalación te sientes mejor y mejor, sereno y tranquilo. Inhala y exhala. Siente tu cuerpo relajado, tranquilo y liviano. ¿Cómo te sientes? Despacito, muy despacito, te pones de lado para levantarte. Muy despacito, de lado primero. ¿Te ayudo? Muy despacito. Vamos, despacito, muy, muy despacito. Venga. Despacito. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Ubícate en el aquí y en el ahora. En el espacio que tenemos aquí. ¿Cómo estás, David? ¿Sientes algo raro, diferente? Me siento como más ligero, más, más relajado. Se fue la opresión de todo el cuerpo, que me oprimía totalmente. Ok. Es importante que tomes agua ahorita, porque todas las toxinas también van a salir por la orina. Es muy importante que no te esfuerces. Si quieres dormir, duerme,
porque tu cuerpo lo va a pedir. Necesita hacer ajustes energéticos ahorita, ¿vale? Bueno, pues en realidad esperamos que todo esté mucho mejor. Creemos que así va a ser. Y pues creo que le vas a dar más instrucciones de próximamente más cosas que tiene que hacer. Así es. Para la protección. ¿Correcto? Así es, sí. Bueno. Así es. Ok. Pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Tranquilo. Casualidad o no, David, justo al terminar esta grabación, recibió una llamada donde le decían qué fecha podría tener su operación. ¿Creen en las casualidades? De pensarse. Bueno, si tienes algún caso que quieras que atendamos, háganoslo saber a nuestras diferentes redes sociales y ten mucha paciencia porque recibimos a muchas personas que creen estar embrujadas. Yo soy Alberto del Arco. Hasta pronto.